El profesor Juan Francisco Cerezo dejó un buen día la tiza y los libros y se subió a una bicicleta para hacer lo que realmente quería, dejar Murcia y viajar por todo el mundo. De eso hace ya 20 años y decenas de aventuras. Su próximo proyecto le llevará al Amazonas. Para localizar de nuevo un proyecto que se perdió durante la transición española, dirigido por Alberto Figueroa, y que estamos colaborando con él, coordinando el proyecto, y es volver a localizar... Una treintena de pirámides con restos arqueológicos que están en las, en las estribaciones de los Andes. Ya conoce la zona. Rescatará además el material que hace 30 años grabó Vázquez Figueroa para televisión española. Cerezo ha recorrido medio mundo, visitó Sumatra tras el tsunami y se llevó una gran sorpresa. Ver que la gente está como si no hubiera pasado nada. Nosotros pensábamos que si eso sucede en Europa, estamos todavía de psicólogos. Consiguió un récord Guinness al llegar a 5.500 metros de altitud en el Anapurna, en el Himalaya. También se ha encontrado peligros, por ejemplo, en el desierto de Kalahari. Una carga de un elefante, un elefante de 5.000 kilos, que llegan a alcanzar 50 kilómetros por hora, donde tuvo que tirar la cámara de foto y salvar la vida. Igualmente peligrosa, sostiene, es la ciudad. En Sevilla le han robado su querida bicicleta. Al Amazonas viajará sin ella.